Bienvenidos a una nueva jornada deportiva en terreno para contarte qué pasa con el deporte en Generación Deportiva Quinta Región. Nos puedes visitar en el Facebook Generación Deportiva, en YouTube como Generación Deportiva Quinta Región y en Twitter @GDeportiva. Hay un minuto de silencio. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada. Como lo decía Fernando, con un minuto de silencio por el fallecimiento de un familiar de uno de los jugadores del equipo de Obrien. Ya vamos a jugar más adelante qué pasa, pero vamos a hacer, reiteramos, un minuto de silencio a través de la nación. Va a arrancar entonces el fútbol, señores y señores, partido amistoso que se juega el día de hoy acá en la cancha de Barón entre el Bangú y el Obrien, categoría senior. Luego viene la serie de honor, primera, como se denomina, o se le denomina, mejor dicho, ¿cierto? Así es. La Generación Deportiva, punto seguir y más que deporte. Gracias, Juanito Neira, gracias, gracias, mil millones de gracias, te pasaste. Gracias por la colaboración con a Generación Deportiva. Este es el fútbol amateur, partidos amistosos que se están jugando ya acá en Valparaíso. Los clubes se están poniendo en apuesta para lo que es el arranque, seguramente en los próximos meses, el próximo mes seguramente ya del campeonato, porque se viene el campeonato de clubes campeones. Pero hay un problema gravísimo con el tema de que ahora retrocedemos, Valparaíso y Viña del Mar retrocedemos a fase 3. Estamos, mejor dicho, en fase 3. Pero bueno, vamos al fútbol. Así es, señores y señores. Beno Luco es el lateral derecho que juega por ese sector en el conjunto del Bangú. Y en mitad de terreno, Omar Bernal del equipo de Obrien. Es la aduana, el conjunto verde que dirige Juanito Neira, amigo nuestro de Generación Deportiva, por supuesto. Ahí está el talentoso, el que nunca pierde la pelota, según dicen él. Claro que sí, con mucho respeto, el Mauri Cachanta Guerrero del Bangú. Ahí lo tenemos. Claro que sí, muy cerca de la cámara, dando orden ahí en el medio campo, en el medio terreno del conjunto del Bangú. El equipo verde amarelo. Generación Deportiva, más que deporte. Ese es el Billy Donoso, el portero Danilo Alfaro de Obrien, abriéndola por el costado derecho para que juegue Roberto Cortés, que la juegue en el medio. Nuevamente para la aduana, Omar Bernal, devolviendo el balón por acá. El conjunto del Obrien, con la camarita ahí. Era Andrés Fonseca, gracias Andrés. Se nos cayó una de las cámaras aquí, la donde golpeó, se cayó la GoPro. Nadie cachó ahí que se, ¿cómo se llama? Que la pasaron, cuidado que se va de contra el conjunto del Bangú. Señoras y señores, avisa el Bangú. Ahí está Guerrero, el Mauri, era el señor Serra, es el árbitro del partido y la jornada de hoy, martes 4 de enero del 2022, el primer partido que estamos haciendo como Generación Deportiva de este año. Cuidado que se va de contra el talentoso Vicente Ponce por el costado derecho. El tanque, la muralla del equipo de Obrien. Saliendo desde el fondo, intentando por ahí a través de Gatillán. Ese es Guerrero. Es Cachanta, cerquito aquí nuestro. Jugando en mitad de terreno el conjunto de Bangú. Cuidado que se puede ir de contra. Se va de contra. Cuidado que se viene. Se venía de media vuelta el número 4, Alex Valdivia. Intentó sacarse al portero Daniel Alfaro. Le quedó mal posicionado en todo caso.
Pero buena intentona del Bangú, que está anunciando. Tranquilamente lo toma el equipo de Juanito Neira, el O'Brien. Ambos clubes de la asociación varón. Sale jugando bien el número 19, Alex Martínez. Arriba el Vigado Catillán. Ese es Cortés. Para el O'Brien. Ahí la tiene la pelota, ras de piso. Para que le juegue Leche. El número 9, Humberto Ramírez. Sigue tocando el balón. En mitad de terreno ya. En el otro sector, cuidado. Que se va de contra el conjunto. Uy, cómo la perdió. Cómo la perdió ese hombre. Claudio Pérez. Si no me equivoco, es el que le daba con derecha. Pelota por sobre el travesaño. La primera contra clara que le mete el conjunto del O'Brien. Desde el fondo le va a pegar Alex Martínez. Pero como doble funciona Alex en ese puesto ahí. Como lateral y también como central. Cuidado que se va de contra. El conjunto del Bakú. La pelota se fue fuera. La pelota se fue fuera, señoras y señores. Era buena contra del conjunto del OE del Bangú, digo. Cómo jugaba, cómo metía. Presiona el Bangú. Estamos, reiteramos, en la categoría senior. Omar Bernal con el balón. Lo presionaba ahí, se la quitaba, lo molestaba César Godoy. Sigue César Godoy, lo bota al piso. Lo empujó. Le cobró señor Cerda. Le pegaron rápidamente Cortés arriba, quiso sorprender al portero. La pelota se va lejos. Aldo Beretta Kiki Butch, Marco Pontillo, junto al profe Luciano y Club de Boxeo San Roque de Valparaíso. Del fondo jugando el Pirulo Valle, el Pirulo técnico para jugar también. Ese es el Cachanta Guerrero, la puso arriba. Cortés cubre el balón. La mano del portero, los pies del portero. Danilo Alfaro. Saliendo el Billy. Humberto Ramírez con el balón, la toca al costado izquierdo, ahí en mitad de terreno. Sigue moviendo el balón el conjunto del O'Brien, abriendo la por el costado derecho. Señoras y señores, ese es Andrés Fonseca, la tocó Fonseca. Le puede dar. No, señor. Era García con el número 13, cuidado que se viene un hombre. Uy, esa pelota quería red, señores y señores. Otra llegada de Vicente Ponce. El partido está ahí de vuelta. Lento quizás, pero de ahí de vuelta está bien armadito el juego. Mira la mochila que estaba ahí al ladito. Esa mochila ahí me la dejaron cuidar. Como la lleva, maestro. Cortés con el balón para el faro, para el portero. Presiona por ahí. Presionaba, sí. El delantero Germán Peña, el número 9 del conjunto del Bangú. Saque lateral que no va a ser efectivo. O lo va a jugar Fonseca. Toca la Andrés, toca la Andrés, le dice la Fonseca. Miguel García era, cuidado que se va de contra el conjunto del O'Brien. Lo marcó bien, se lo llevó muy pegadito el brazo ahí con el hombro. Como diría en el automovilismo, lo llevaron pegado en el espejo, pero no lo soltó. El central Pirulo Valles. Pirulo Valle, digo. Continúan los relatos de José Antonio Flores Ávila, aquí donde se vive la actividad deportiva. Creo que los nombres así, ¿eh? Pedimos el nombre ahí, pero nos lo dieron así, nos la dieron así la alineación del equipo del Bangú. Se iba de contra el conjunto del varón, pero de O'Brien. Saque lateral, que favorece
al conjunto verde amarelo, el Bangú, que en primera se han preparado para el honor. ¡Cuidado! ¡Y la zurda de Vicente Ponce! Mientras comentaba, señoras y señores, está jugando desde el fondo. Valdivia la tocó para acá, para Guerrero. Ahí está Guerrero, el cachanta. Por todo se enoja Guerrero, ¿eh? Se enoja por todo. De buena devolución de número 4 al Valdivia ahí. El Billy pegándole arriba, la pelota se va afuera. No alcanzaba a llegar Miguel García. La pelota salió. Para mí ese balón debería sacarlo, ¿eh? Porque la pelota no entró a la cancha, debería lanzar nuevamente, pero el árbitro, el señor Santa, determina que no fue así. Él es el árbitro. Clarito. Lo que dice Guerrero. Se va de contra, lo bien. Saliendo del fondo, Pirulo Valle. La tocó en mitad de terreno, jugándose ahora en terreno propio. Cuidado, queda resentido el Pirulo. Le hizo un pequeño cariñito por ahí, un topón Omar Bernal. Le va a dar Guerrero, señores y señores, y le pegó Guerrero con zurda, buscando a alguien arriba. De media vuelta. Le daba un hombre ahí que no alcanzaba el número. En el conjunto del Bangú. Por este costado, Alex Martínez. Estamos en Facebook, Generación Deportiva para Chile y el mundo. Uy, cómo le pegaba Alex Valdivia con zurda. Muy apresurado, la pelota se fue por sobre el travesaño, por un poquito por sobre el travesaño. ¡Solo! ¡Solo, solo! Ese es el cachanta que la tocó al medio para su compañero César Godoy. Ahí está César, le pegó con derecha arriba, buscando al 9, claro que sí. Buscando a Germán Peña, que entra de a su ratito atrás. Él fue el que se dio la media vuelta. Le pegó con derecha al arquero, estaba atentísimo el portero Daniel Alfaro. Y jugándose en mitad de terreno propio a una y... ¡Qué buena! De Humberto Ramírez. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene mal genio Herrero. A los dos le mostró la tarjeta amarilla. A los dos. A Ramírez. Y ya Guerrero. Anotamos de inmediato. Lo agarró ahí el número 19, Alex Martínez. Salió, vino a recoger el balón desde acá, muy atrás, el número 9 del Bangú, Germán Peña, a las manos del portero, Danilo Alfaro, que ya le pegó, sí, quiso jugar rápidamente. Fútbol amateur, partidos amistosos que ves a través de generaciondeportiva.cl. ¡Basque Deporte! Andrés Tay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. ¡Vicente, la orilla, la orilla! Se va de contra Vicente Ponce, engancha Ponce. Sigue Ponce, me parece que le pone la pierna ahí. Le puso la pierna Alex Martínez, nada dice el árbitro del partido. Un poco contundido el delantero, el Murallón. De el equipo del Omrien. No baja nada, más vivo. ¡Toma, Nero, Nero!
¡Negro! Le dice el cachanta guerrero, tócala, le dice. ¡Tranquilo, tranquilo! Él tranquilo. Bueno. Se juega en mitad de terreno del conjunto del OM. Ahora la pelota para el otro lado. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Guerrero le pegó con zurda. La pelota en el medio del área. Este Guerrero la toca, qué buena. A que se vaya. Germán Peña, ahí saque lateral. Ya lo hicieron, ya lo están jugando, ya lo jugaron. Ese Ponce, se va arriba Ponce, recortado derecho, señoras y señores. Se cruza bien en atrás. Pirulo Valle, se la tocó al portero Javier Torres. Me parece un empujón ahí, nada, dice Guerrero con el balón. Tocándola suavecito. La devuelve para este otro costado, para el número 14, sí señor. Carlos Catilla. ¡Uy! ¡Cómo le dio con derecha! Muy fuerte, Germán se perdió otra oportunidad. El eco de Bangú. Está bonito el partido, me gusta, está lindo, está bueno. Está entretenido. ¿O no, Fernando Nores? ¿Qué cuentas tú? ¿Qué nos dices? ¡Qué buen cabezazo! Poco débil, pero le pegaba bien. Alex Valdivia. Le daba bien, cuidado que se va arriba. Qué buena contra de Ricardo Araya del Ovien. Buena chique de Javier Torres. Va a pegar Ponce y le pegó con derecha. Estuvo atentísimo el portero Javier Torres. El viento resopla acá a pesar de que hace calor. Pero hay una brisa, un vientecito que favorece un poco y nosotros estamos a contraluz. Presionaba por arriba Ricky Vargas. Arriba, 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 le dice. Cabezazo a las manos del portero Danilo Alfaro. AIB Logistic, apoyando el deporte junto a Generación Deportiva, auspiciador oficial. Ricky Vargas, no señor. Era Ricardo Araya, cuidado. Gol. Gol. Bien. Apareció Vicente Ponce para marcar el 1-0. Buena contra, le metió el Obrien. Al conjunto de Albangú está ganando 1-0 el Obrien. Albangú a los verde amarelo de la Asociación Varón en este partido amistoso. Acá en la mano el Guerrero en Valparaíso. Se va de contra Guerrero. Le colocó, le pegó con zurda muy suavecito. Alcanzaron a rechazar el balón. Si no me equivoco, era el Billy. El Billy Drosso. Se va de contra. Nuevamente el conjunto del Obien. La pared corta le dice. No alcanzaba a llegar Bernal. Se va de contra, cuidado que se va de contra. Y la perdió, la perdió, la perdió, la perdió, la perdió. Qué buena contra le metió el equipo del Obien. Pelota que está en juego aún, señoras y señores. No alcanzó a llegar Ponce, se la pincharon ante el balón. Se la pinchaba el Pirulo Ovalle. No, no, no era el Pirulo, era Alex Martínez que se la pinchó antes, si no me equivoco, cuidado. Recuperando el balón el Billy Drosso, ahí está. No quiere cruzar la mitad de la cancha. El balón lo devuelven hacia atrás. Ahí está el Billy de nuevo. Era Cortés. Sopla fuerte el viento, sopla fuerte el viento. Cuidado con la contra. Se iba. Se adelantó por allá Alex Martínez. Generación Deportiva, más que deporte. La agarró, la recuperó el conjunto. Oh, le pegaba desde distancia el conjunto de Obrien. Quiso sorprender
al portero Javier Torres. Guerrero, ahí está Guerrero. La perdió Guerrero. La recupera el número 9, Humberto Ramírez. Asegúralo, asegúralo, cuidado que le va a pegar. Qué bien estuvo el portero Javier Torres con las manos. Se puso el cuerpo al balón y ahora mire, alcanzó a agarrar el balón ahí. Era peligro de gol. Huele a peligro el equipo del Obrien, que está ganando por un tanto a cero. Mucho grito, mucho bla 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 bla. Poca acción. Pero igual, de todas maneras, está entretenido el partido. Acá en el auditorio de la Manuel Guerrero en Valparaíso. Y quiere que no se la cobre, le pegó el manotazo. El Leche ahí la devolvió. La perdió. La perdió en medio terreno, medio campista, el 11, Omar Bernal. Pablo Sepúlveda en la gran izquierda que juega por el sector en Lóquina. Cuidado que se viene de contra. Se va de contra Ponce, la abrió por el costado derecho, cuidado. Que se iba arriba Fonseca, ese Ponce que busca luchar, lucha el balón, alcanzó a agarrar por ahí Javier Torres, se esforzó el portero del Bangú. Se para bien atrás a rato, por momento mejor dicho, el conjunto del Orion, o sea del Bangú digo. Te invitamos a revisar nuestro sitio web generaciondeportiva.cl. El hombre de medias azules ahí que andaba por ahí medio campito, cuidado que se va de contra. Se va de contra, hay foul. Sí señor. En contra de Germán Peña y tiro libre. Decía que está ahí al lado de la pelotita el número 19 del Obrien, jugando en mitad de terreno, que ha agarrado buenos balones y ha estado jugando bastante bien. Y ha puesto buenos balones también. Aquí está, ha puesto buenos balones. Me refiero a Claudio Pérez. ¿Eh? Ahí está Guerrero. El Mauri Cachanta Guerrero. El conjunto del Bangú, que le va a pegar el tiro libre de distancia. 26-28. Más o menos 28, 27 metros. Más o menos de distancia. No va a faltar el que me va a corregir después. Ahí el perrito también está mirando. Cuidado, la pelota arriba. Por fuera la pelota. No fue bien. Ya se metió todos los perritos. 1, 2, 3, 4, 5 perritos en la cancha. Andan felices. ¿Qué pasa en la cancha, José Antonio? Desde el fondo le va a dar el portero Danilo Alfaro para el conjunto del Obrien. Está ganando por un tanto a cero. Con gol de Ponce. Este primer tiempo. Está arriba buscándola. Responde casi bien, podríamos decir. Cuidado que le puede dar número 14. Era Carlos Gatillán. Vicente, Vicente, le dicen. Sigue tocando el balón, se la robó Valdivia. Después de pegar con derecha fuerte, la pelota se va afuera. Sí, señor. Le daba de distancia a Ricky Vargas. Por el conjunto del Bangú. Vuelve a recuperar el Bangú el balón. Hay una patadita que se la cobraron a Humberto Ramírez. Hay tiro libre y adivinen quién le va a pegar.
Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. Pelota arriba, cabezazo por sobre el travesaño. Era Germán Peña. Le adivinó dónde iba el balón. Se la colocó como con la mano. El Mauri Cachanta Guerrero. Aguanta Ponce, aguanta Ponce. Uno, dos hombres en el camino. Sigue Ponce. La perdió Ponce, se la pincharon, la vuelve a recuperar el balón hacia atrás ahora. Era una contra, pero la pelota llegó a la mano de Javier Torres, que le va a dar Javier. Pégale Javier, le dicen. No señor, le pegó ahí para el cachante Guerrero. Agradecimientos a Sergio Humada, el negro, apoyando a Generación Deportiva. Cuidado, pelota que está en terreno propio. En Dil O'Brien. La abre por el costado derecho. Engancha. Señores y señores, primer tiempo terminado. Hacemos una pausa y ya retornamos acá a la Manuel Guerrero en Valparaíso. En la cancha de la Asociación Barón. Somos www.generaciondeportiva.cl, más que deportes, y playhosting.cl. Arrancó ya el segundo tiempo. Tú lo vives a través de generaciondeportiva.cl, más que deportes. Tarde calurosa aún acá. Ya se viene la primera del O'Brien y Bangú. Ambos cuadros también se preparan para el torneo de clubes campeones. El torneo más importante de la quinta región del país, o de Chile, podríamos decir, del fútbol amateur. La Copa Libertadores del fútbol amateur. Se viene la clasificatoria, claro que sí. Hay tiempo poco para que se preparen los equipos, ¿eh? Hay tiro libre que favorece al equipo del Bangú. AIB Logistic, apoyando el deporte junto a Generación Deportiva, auspiciador oficial. Brota las manos del portero Daniel Alfaro. Le molesta la luz, le molesta el sol a Danilo. Aguantando el balón, se lo llevaba el Bruco. Generación Deportiva, más que deporte. A Ricardo Araya, ahí le pegó un empujón. ¿Viste? Entró Andrés Bobadilla, el número 10. Y se fue ya como lateral. Cuidado que se va de contra el elenco del O'Brien. Corriendo por ese sector va Andrés Fonseca. Nota arriba al área, buscando aquí en el cabezazo la final. La saca Bobadilla, o mejor dicho, la devuelve hacia atrás. Ese es el Billy Donoso tocando el balón para que lo juegue Bernal. Ahí va Bernal con el balón. La tocó a ras de piso. Cuidado que se va un hombre. Las piernas muy en alto. Si la cobraban a Miguel García, al negrito, al morenito. Andrea Stay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Pelota arriba, la contra del conjunto. ¡Uy! ¿Cómo le pegaba ese hombre? Germán Peña de derecha. Medio sabanazo de Germán. Le pega el palo, estoy seguro que bota el arco. Devolviendo el balón hacia atrás el conjunto del Bangú, tratando de rearmarse en mitad de terreno. La tocaba por ahí. Hay otro hombre que entró también. A ver, Danilo Pineda, el número 8. Vamos a notar ahí en el Bangú. ¡Pelo!
fue el balón. Gracias a todos aquellos que nos colaboran a Generación Deportiva. Todo nos sirve. Muchísimas gracias, amigos. Sin ustedes no podríamos seguir, de verdad. Muy agradecidos. Janito Papamena, dice ahí, el 17. También otro jugador. A la mano del portero quedó con el molde hecho el número 7, Ricky Vargas. No sé si es Mena o es Mera. Recuperando la bobadilla, ahí está Bobadilla, se va al piso, lo barrieron. El Nico Collao. Hay saque lateral que favorece, señores y señores. No, hay tiro libre. Estamos en Facebook, Generación Deportiva para Chile y el mundo. La pelea Ponce ahí no alcanzó y la quería por el otro sector Fonseca. Y se va de contra. El conjunto del Bangú por el costado izquierdo. Y será Carlos Gatillán. Gatillán. El balón va y viene. El Luis Donoso le pega como puede. La pelota se va fuera del campo de juego. Te invitamos a revisar nuestro sitio web generaciondeportiva.cl. Ya lo jugó el equipo del Bangú. El balón. Quiere el descuento el Bangú, que está perdiendo bruto al tercero. La han percutado derecho, cuidado, que es el Luco, el Veno, le pegó el Veno. Segundo palo, Bobadilla le pega de cabeza, la pelota le envía el lanzamiento de esquina. Pelota arriba, el cabezazo. Señoras y señores, manotazo. Hay un manotazo del Billy Donoso. Ahí le pegó hacia abajo. Sí, quizás no con mala intención, pero al final fue penal. Sí, señor. Sí, no diga que no, Billy. Le hizo con la mano hacia abajo a Alex Martínez. Le pegó en el cuello, en la nuca. No, el cuello no. Suena feo en la nuca. Que le va a dar al balón el lanzamiento penal Carlos Gatillón o Gatillán. Somos www.generaciondeportiva.cl, más que deportes. Es Gatillón, le pegó con zurda la pelota en el palo y entró, señoras y señores. Gol para Bangú, 1-1. El partido se pone bueno. Estrecho está el partido, muy estrecho. El que pestañea va a perder. Saca la delantera que ya lo juega el equipo del Obrien. Los verdes de Juanito Neira. Hay tiro libre. Le va a dar Martínez con derecha. Le pega fuerte Alex. Arriba buscando algún compañero. Cuidado que se va de contra. Se va de contra. Se va de contra el Bangú. Era Germán Peña. Mira la pelota, le llegó a las manos del portero. Y aquí jugando. Ramírez. El Leche. El balón hacia atrás, para que juegue Sepúlveda, que le pega con zurda. Ahí la agarra, empujones y todos. Nada dice el árbitro del partido. Juegue, Sepúlveda le mete la pierna. La pelota se va afuera, ya jugó el equipo de Bangú. Que busca marcar la diferencia.
¡Qué buen tapadón del portero, señoras y señores! Darle mérito a Danilo Alfaro. Ese escuchado, Bobadilla de verde del Obrien, la tocó hacia atrás para que la juegue su compañero Claudio Pérez en mitad de terreno. Andrés Tay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Se la cobraron a Peña en contra de ese Sepúlveda. Al piso le dice el árbitro, el señor Cerda. Nada, dice el árbitro. García reclamaba, se va de contra. Cuidado que se va de contra. Ahí puede estar. Penal. Señoras y señores. Hay lanzamiento penal. Continúan los relatos de José Antonio Flores Ávila, aquí donde se vive la actividad deportiva. Y no me equivoco, las Pérez. Ponce le va a dar al balón. Puede ser 2-1. Le va a dar Vicente Ponce la muralla. El murallón que tiene el conjunto, el tanque. Cuidado, pelota. Se lo tapó, señoras y señores. Mérito del portero Javier Torres. Le pegó a ras de piso, no se comió el enganche, el amague, mejor dicho, y lo sacó el balón. Y bueno, Alejandro Izquierdo, donde está por ahí viendo el fútbol también, mirando los posibles equipos con los cuales tiene que jugar también el torneo, obviamente el torneo local del fútbol amateur de la Asociación Varón. Ponce va a buscar ese balón, no alcanza. Ponce se enreda desde el fondo. Le va a dar Martínez, Alex, con derecha. AIB Logistic, apoyando el deporte junto a Generación Deportiva, auspiciador oficial. Responde bien desde el fondo el elenco. Dil, Bangú, ahí el pujón. Algo va a conversar con parte del cuerpo técnico del elenco del Bangú, el señor Cerda. Ya jugando el conjunto, no señor. Aldo Beretta Kikibuch, Marco Pontío, junto al profe Luciano y Club de Boxeo San Roque de Valparaíso. Tranquilo, le dice el señor Cerda. Muchachos, es partido amistoso. Son partidos solamente partidos amistosos. Le va a pegar Guerrero con suelta, le pegó Guerrero al arco. ¡Oh! A las manos del portero Daniel Alfaro. Un poco incómodo quedaba Alfaro, pero sin embargo quedó bien con el balón. Quiso sorprenderlo el cachante guerrero, el Mauri. Buena zurda, iba así con veneno esa zurda. Danilo. Germán Peña tiene un duelo ahí con Sepúlveda. Ya lo jugó Bangú. Ya, Hugo. Anda, Hugo. Pérez. Para la izquierda, para Bobadilla.
El Leche Ricardo Araya, ahí está. Toca ahora Leche, eso es. Se dio el balón. Se viene la contra, qué buena bajada de pecho de número 7, Ricky Vargas. Cuidado que se va arriba Collao, la devuelve Collao. Uy, le erró, cuidado que le pueden dar la torre a Chantal. Golazo, golazo, golazo. Gol de Bambú. Lo hizo Ricky Vargas con derecha. Derechazo perfecto, espectacular, fantástico. La pelota al fondo de la red. Ese 2-1 para el Bangú. Acá, el auditorio de la Manuel Guerrero. En el sintético, en el gramado de la Barón. Agradecimientos a Sergio Humada, el negro, apoyando a Generación Deportiva. El gatillón, que eso es, gatillón, gatillón, gatillón. Seguramente la abrió por el costado izquierdo de la Gatillón, ahí en mitad de terreno. El hombre que marcó el penal delante también y el tiro libre ahora nuevamente para el conjunto de Albangú, que se entusiasma, se motiva Bangú. No se desespera. Los hombres, los pupilos de Juanito Neira. No se desespera ese equipo. Le va a pegar Gatillón con zurda. Dios, rebota en la barrera. Nuevamente rebotó un hombre ahí. Cayó Gatillón. Nada, dice el árbitro. Juegue. Se va de contra. Fírmate que se va de contra. Ese Ponce que corre por el costado derecho. Te va el Martínez. Ahí lo aguanta Martínez, la banca. Iba a la raya de fondo. La pelota se fue fuera. Señoras y señores, repone desde el fondo. Valga la redundancia. El conjunto del Bangú está ganando por 2-1. La pelota en las manos del portero Javier Torres. Le va a pegar Martínez. Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. Ahí peleando el balón. Germán Peña. Hay una buena cantidad de perritos acá en la cancha. Pobrecitos ellos jugando ahí también. Benoluco sacó el Billy Donoso, le puso el pecho, no alcanzó a recuperar el balón. La pelota se fue fuera del campo de juego. Benoluco de nuevo, el Beno la sacó. La pelota al área, cabezazo de Gatillón. A las manos del portero, señores y señores. Del portero, Danilo Alfaro. Cuidado que se va de contra. Ahí está de contra. Ponce no alcanza a llegar, la pelota se va afuera. Sepúlveda con el balón, tocando la rama de piso para que le juegue Bobadilla. La abre por el costado derecho Bobadilla. Tira para que jugara Fonseca. Apurando el balón. No alcanzó a llegar Ricardo Araya. La recupera, la baja bien de ese es Bernal. Cuidado que se va Vargas, le va a dar Vargas. Golazo. Vargas lo hizo. Es el empate 2-2 para el Obrien. Continúan los relatos de José Antonio Flores Ávila, aquí donde se vive la actividad deportiva. Andrea Stay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Es de verdad un golazo que me cuesta. ¿Qué quiere que le diga? Le va a dar Pérez con derecha y tiro libre, señoras y señores. En mitad de terreno, en el terreno propio del conjunto del Obrien. Pelota arriba al área, quien va a la cabeza, ahí va Ponce.
le dicen. Bobadilla tocó el balón. Toca la Billy Grosso, la toca el Billy hacia atrás. Suavecito devuelve el balón por el costado derecho. Fonseca va por ese sector, está como lateral derecho ahora. Uy, se le pegó mal ese collado, la recupera Sepúlveda. Le va a dar Sepúlveda suavecito para que corra por ahí Humberto Ramírez. Ahí está Humberto. Tocando el balón por el costado izquierdo. La pelota va de cruzada al otro sector por el carril derecho. Ese Fonseca, la toca Fonseca. Alcanzó a llegar, qué buen enganche, señoras y señores, de Ricardo Araya. García, ese García. El balón se va afuera, sí señor. Somos www.generaciondeportiva.cl, más que deportes. AIB Logistic, apoyando el deporte junto a Generación Deportiva, auspiciador oficial. Recuperando el balón el conjunto del Obrien, que presiona. Pero cuidado con la contra del elenco del Bangú, que no quiere perder, no quiere empatar el partido, no quiere ganar. Lleva arriba ese Germán Peña. La perdió la pelotita, la recupera el conjunto del Obrien. ¿Cuál es el resultado de esta jornada en el día de hoy? José Antonio Flores Ávila. Cuidado que se va de contra. Cuidado. Gol. Gol de Fonseca. Gol de Lobriel. Apareció por el costado derecho, por el carril derecho, señores y señores. Se jugó la personalidad de la pelota al fondo de la red, el 3-2 para el conjunto del Obrien, que está ganando al Bangú. Acá, el Avalón Guerrero de Gramado, el sintético. En la categoría senior, partido amistoso. Martes 4 de enero del 2022. Inaugurando la temporada de transmisiones, de grabaciones del fútbol amateur. Lo queremos profesionalizar, como nos han dicho por ahí muchas personas. Gracias también a Juanito Neira. Se pasó tremendo regalo para este año, un tremendo regalo. Gracias Juanito, te pasaste. No me puedo quedar callado, pero quiero agradecerte lo igual, ¿ya? ¿Cuántos años conocemos con Juanito? Gente de año. Donde nos vemos, lo primero que hablamos es de fútbol, después nos saludamos. Cuidado que se va arriba el Bangú. Busca el Bangú, ahí está Gatillón, lo empujan. Hay tiro libre. Tiro libre que favorece al Bangú, que ya jugó el balón. Le pegó Collao. Pelota con veneno a ras del piso. Estuvo fantástico, fenomenal, maravilloso el Daniel Alfaro, el portero del elenco de Obrien. Generación Deportiva, más que deporte. Saliendo por el costado derecho, Andrés Fonseca era. Valdivia. Ahí está. Cuidado que se va. Uy, se lo perdió ese hombre. Se lo perdió ese hombre ahí en el conjunto del. En plena boca de jarra, justo ahí del área chica, le pegó por arriba. Es el empate para el Bangú. Andrea Stay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Bobadilla con el balón, tocándola para Fonseca, la devuelve hacia atrás para Bobadilla. Aguanta Bobadilla la marca, la pelota se va fuera del campo de juego. La recupera el conjunto, mal sacado, pero igual se la dio buena el árbitro del partido. Bernal atacó hacia atrás para Sepúlveda. Este Sepúlveda engancha con derecha Sepúlveda. Toque la Sepúlveda, está buena ya. La hizo bien.
Arriba Ramírez, le pegó Ramírez. Arra de piso, la cruza para Bernal, ese Bernal. Engancha a Bernal, la quita a Bernal, se la quitan a Bernal. Uy, la vuelve a llevar acá. El saque lateral que lo hace ya Alex Valdivia. Qué bueno el Billy, cómo sale, maestro, grande. Bobadilla le pegó. Ese espero, si no me equivoco, atrás le pegó al Faro. Con derecha el portero. La pelota buscando la Ponce, no, se la ganó Martínez primero. Ahí está Martínez, toca con zurda, ras de piso. Pelota, ras de piso, la pelota va cruzada a otro sector, señores y señores. Queda poco. Vamos, que se puede, le dicen. Quiere el empate, lo busca el Bangú. Cabezazo entre Martínez y Fonseca. Perdón, digo, y Ponce, Vicente. Comenzó a caer la tarde. Llegó el fresco. No, ese no, boludo. Pelota arriba, cuidado que se va de contra. Señoras y señores, partido terminado, terminó. Resultado final, 3-2, ganó el Oriental Bangú. Gracias. ¡Matero!